Estamos con Roberto García. Bueno, la presentación precisamente del libro que están Los peones de Malvinas, que se está concretando ya la presentación acá en la provincia de Jujuy. Sí, así es. Los peones de Malvinas cuenta la historia de un grupo de trabajadores rurales de la Argentina que pelearon en Malvinas, procedentes de distintas provincias. Hemos tomado estos casos como casos emblemáticos, como casos símbolo de una realidad mucho más grande que fue parte de la historia de la guerra de Malvinas en nuestro país, que es que más de 3.000 trabajadores rurales fueron soldados en la guerra de Malvinas y hasta ahora no se les ha rendido el homenaje y el reconocimiento que se merecen. En este libro y en un documental que también hicimos sobre el mismo tema, nosotros contamos la historia de estos trabajadores rurales, de soldados que pelearon, algunos murieron, otros sobrevivieron, pero todos quedaron marcados para siempre por la guerra de Malvinas. Y después de que volvieron, no tuvieron el reconocimiento del pueblo que se merecían por el valor que tuvieron. Nosotros decimos, como ellos nos cuentan en el libro, que no fue el valor de pelear solamente en la guerra, sino la valentía de decir, bueno, esta es nuestra patria que en estos momentos estamos defendiendo, y a pesar de todos los inconvenientes, a pesar quizás de no tener una formación intelectual, de no tener la preparación profesional que se necesitaba para pelear en Malvinas, cuando lo tuvieron que hacer, lo hicieron. Y por esa razón nosotros creemos que es bueno que ahora, aún a tantos años de Malvinas, aún a estos 30, casi 30 años que se cumplen de la guerra de Malvinas, es necesario que el pueblo argentino les rinda un reconocimiento y sepa que argentinos como ellos estuvieron ahí con 18 años apenas y pelearon y defendieron a nuestra patria, y bueno, y gracias a Dios algunos de ellos volvieron. Bueno, la presentación también de un film que se está concretando acá en la ciudad, en lo que es justamente San Salvador de Jujuy. Sí, también estamos concretando un documental que se va a llamar Las luchadoras de la tierra, y ahí contamos la historia de tres trabajadoras rurales que han tenido un compromiso social con su pueblo y han tenido un compromiso gremial y político. Entre ellas una joven señora de acá, de la ciudad de Monterrico, que se llama Verónica Mamani, y vinimos a contar esa historia, y si Dios quiere, antes de fin de año vamos a tener terminado este documental para que todos lo conozcan. Me contaba que es de la Capital Federal, ¿ya están regresando, están retornando hacia Capital Federal? Exactamente, mañana estamos pegando la vuelta para Buenos Aires y de ahí nos vamos a otra provincia, Río Negro, donde vamos a contar la historia de otra trabajadora rural que ya ha fallecido, pero que tuvo una actuación y una actividad social y política descollante en defensa de sus compañeros, la gente del campo. Bueno, el libro Los peones de Malvinas, precisamente, ¿dónde va a estar para que por allí la gente quiera consultar? ¿Cómo puede hacer para acceder al mismo? Bueno, recién estamos haciendo la presentación. A fin de mes, a fin de abril concretamente, va a estar en las librerías de todo el país, pero también pueden acceder a través de la gente allegada a Water, porque el gremio va a hacer una difusión especial de este libro. Bueno, ¿algo más que desee agregar? No, nada más que, como le decía anteriormente, que los argentinos que están viendo, digamos, esta filmación, recuerden que estos otros argentinos también han sabido, además de pelear por su propia subsistencia, pelear por un futuro mejor para todos.